inhóspito y agreste era el mundo en sus comienzos. Sus montañas se alzaban desoladas bajo un cielo frío y sobre una corteza terrestre en constante movimiento. Luego las lluvias y el sol humedecieron y entibiaron el suelo, y por las laderas asomó el milagro de la vegetación. En la naturaleza prehistórica comenzaba un proceso fantástico. El fuego y las potentes fuerzas ocultas desbordaron repentinamente, y aquellas rocas, remecidas de su centro, cumplirían más tarde un papel de vital importancia para el hombre. Era esta la obra del magma, que al ascender depositó en las capas superiores los minerales en bruto. Más tarde esos minerales, lavados por las constantes lluvias, fueron arrastrados hacia las fisuras interiores para así completar su evolución geológica, formando un yacimiento de cobre que habría de permanecer oculto hasta que la mano del hombre pudiera aprovecharlo para su beneficio y bienestar. Se perforó la montaña por uno de sus costados y se construyeron túneles horizontales y piques verticales para extraer el mineral. Incalculables esfuerzos, ingenio y perseverancia han sido necesarios para transformarla en la mina subterránea de cobre más grande del mundo, la que es explotada por la división El Teniente de Codelco, Chile. El hombre es el motor que da vida a este gran complejo subterráneo. Los mineros, después de abandonar el tren que los trajo del exterior, suben en los grandes ascensores que ellos llaman jaulas y se dirigen hacia sus distintos lugares de trabajo. Las labores previas a la explotación exigen la construcción de piques verticales e inclinados por los cuales caerá más tarde el mineral, ya que esta es una mina invertida que se explota por el interior del cerro aprovechando la fuerza de gravedad. En la zona superior, donde la roca es blanda y se quiebra con facilidad, se emplea la técnica tradicional de hundimiento de bloques y el sistema es esencialmente manual. Al quebrarse las bases de los inmensos bloques, estos continúan fracturándose por efecto de su propio peso, cayendo a los niveles inferiores. Luego el mineral proveniente de esta zona geológica superior es sacado de la mina por el nivel Teniente 5 en trenes que lo transporta a la antigua planta concentradora de Sewell, donde continuará su proceso. También en la mina hay otra zona geológica en explotación, más profunda, que se caracteriza por ser de una roca extremadamente dura, compacta, de difícil extracción y por tener una ley de cobre más baja. Aquí el trabajo manual no da resultados. Es así como las labores están altamente mecanizadas, empleando perforadoras gigantes de variados tipos y otros modernos equipos pesados. En vez del sistema tradicional utilizado en la zona superior, acá la explotación se hace por medio de grandes zanjas, lo que permite el desprendimiento de la dura roca. Luego, cargadores frontales especiales, llamados LHD, van retirando el mineral para después descargarlo en los piques de traspaso. Cabe destacar que los cargadores frontales LHD de mayor capacidad los hemos diseñado y construido en los talleres de nuestra división en Rancagua, al igual que este gran equipo de perforación. Reemplazan ventajosamente a los que habían sido importados hasta hace poco.
Ahora las grandes rocas deben ser quebradas en una primera etapa. A continuación, el mineral cae a un chancador primario que se encuentra ubicado en esta sala subterránea, que es de una magnitud como de una catedral. Aquí el material es triturado a un tamaño que permite llevarlo a las plantas fuera de la mina, donde debe continuar su proceso. Por un túnel de 8 kilómetros de largo en el nivel Teniente 8, sale esta otra parte de la producción de la mina con destino a la planta concentradora de Colón. Ambas plantas concentradoras, la de Sewell y la de Colón, procesan cada día un total de 92.000 toneladas métricas de mineral, el que tiene una ley media de 1,35% de cobre. Después de descargado el mineral, continúa a la planta de chancado o molino seco, donde es reducido a trozos no mayores a una pulgada. El material triturado es llevado ahora a la etapa siguiente del proceso. Esta comienza con la molienda fina del mineral en grandes molinos de bolas, conteniendo cada uno 200 toneladas de bolas de acero. En estos molinos, al mineral se le agregan agua y reactivos químicos, los que luego ayudarán a separar las partículas de sulfuro de cobre del resto del material estéril. La mezcla de agua, mineral y reactivos llega a estas celdas de flotación gigantes de 1.500 pies cúbicos cada una, donde se agita produciendo burbujas que arrastran hacia la superficie las partículas de cobre. La parte estéril, que no tiene la propiedad de flotar, se va al fondo y se elimina por la parte inferior de la celda. Toda esta etapa del proceso que estamos viendo en la planta concentradora de Colón es dirigida desde una sala de control automático, donde un ingeniero supervisa el comportamiento de molinos, celdas de flotación, bombas impulsoras y el flujo de los elementos por la compleja red de circuitos. La parte estéril o relaves que salen por el fondo de las celdas de flotación son depositados en un lugar seguro. Por medio de una canoa que recorre 85 kilómetros montaña abajo, los relaves son conducidos desde las plantas concentradoras hacia su destino, pasando por puentes, valles y túneles, hasta llegar finalmente al embalse Carén, ubicado en la cordillera de la costa, representando todo ello la obra de protección ecológica más importante del país. Regresemos a nuestro proceso de flotación. Las burbujas que arrastran hacia la superficie las partículas de sulfuro de cobre forman una espuma, obteniéndose un concentrado con 36% de cobre, pero que también contiene molibdenita. Esta debe ser separada en una nueva etapa de flotación. En estas celdas, y usando reactivos especiales para la molibdenita, el cobre se va al fondo, y con las burbujas sale el sulfuro de molibdeno. El concentrado de molibdeno pasa por filtros que le quitan gran parte del agua, dejándolo como una pasta, la que es enviada para su purificación a la División Andina. Allí, una vez procesada, es enviada a los mercados nacionales e internacionales. Este subproducto representa una importante fuente de ingresos adicionales a la economía del país. El concentrado de cobre baja por una tubería de 3 kilómetros de largo hasta la fundición de Caletones, donde será transformado en cobre blister, ánodos y cobre refinado a fuego.
Después de ser filtrado y secado, una parte del concentrado cae en los hornos reverberos, donde se funde a 1300 grados centígrados. Esta fusión se logra inyectando petróleo mezclado con oxígeno, con lo que se obtiene un ahorro sustancial de combustible. Aquí una masa de materiales impuros asciende a la superficie. La escoria que flota en el nivel superior es descargada del horno a un tren que la llevará hasta la ladera de la montaña para dejarla caer en un botadero por no contener elementos aprovechables. El cobre, por ser más pesado, se deposita en la parte inferior del horno y que en el proceso se llama eje, con un contenido de 50% de cobre. El cobre fundido o eje, aún con partes de azufre y hierro, es vaciado del horno reverbero. Escurre a grandes tazas que lo conducirán al horno convertidor teniente. Su nombre deriva del hecho de que este horno es el resultado de nuevas tecnologías desarrolladas en esta división, que permiten ahora fundir directamente en él la otra parte del concentrado sin pasar por el horno reverbero. Este nuevo proceso logra también un gran ahorro de combustible. El proceso continúa en los convertidores tradicionales, donde se inyecta aire a presión para eliminar más impurezas en forma de gases. El resultado es cobre blister, que tiene una pureza de 99,3%. Una tercera parte se moldea y es enviada a los mercados internacionales. El resto del blister no moldeado es llevado a los hornos de refinación para producir cobre de mayor pureza aún. Una parte del blister pasa al horno de refinación anódico, donde se obtienen ánodos de cobre que tienen una pureza de 99,6%, los que son enviados a la refinería electrolítica de la división Chuquicamata para ser transformados en cátodos de alta pureza. Otra parte del blister pasa al horno de refinación a fuego, donde se obtienen barras con una pureza de 99,9% de cobre. Durante muchos años fue el mejor producto de la división El Teniente. Sin embargo, en los últimos años también hemos comenzado a producir cátodos de cobre de alta pureza, aprovechando el cobre disuelto que tienen las aguas de la mina. Estas aguas provienen de deshielos naturales y de irrigación artificial con ácido sulfúrico que estamos aplicando en el cráter o parte superior de la mina. El agua se filtra entre las rocas, lavándolas y lixiviándolas. Después de ser captadas dentro de la mina, estas aguas pasan por estanques limpiadores y llegan a la planta llamada de extracción por solventes y electroobtención. A través de un intercambio iónico con una resina se logra un electrolito del cual se produce un cátodo de cobre que es 99,99% puro. Aquí se producen 7.000 toneladas de cátodos al año, a un costo muy inferior al método convencional. Como consecuencia del éxito logrado, en el futuro continuaremos ampliando esta planta, dado que este sistema de extracción es altamente eficiente. Las 1.000 toneladas diarias de producción de cobre fino de la división El Teniente inician ahora su marcha hacia el mundo exterior. Desde el puerto de San Antonio viajarán hacia todos los continentes, llevando el mensaje de laboriosidad y progreso de los hombres de esta tierra.